dieron ganas de conocer un poco más sobre tu auto? Vení que te cuento todo lo que necesitas saber y un poco de lo que hay abajo del capó también. ¿Arrancamos? Vamos a pensar en el auto como una máquina mecánica que se compone de 5 sistemas básicos. Motor, transmisión, dirección, frenos y suspensión. El motor es un conjunto de componentes mecánicos que toma la energía de un combustible y la transforma en movimiento. Los motores se diferencian por el tipo de combustible que usan. Podemos encontrar motores nafteros, motores nafta abastecidos con GNC, motores diésel, eléctricos e híbridos. Un motor dentro de los parámetros normales de trabajo puede alcanzar hasta los 100 grados Celsius, por lo que necesita un líquido refrigerante, que debe ser anticorrosivo, anticongelante y antiebullente. Para saber dónde debemos reponer este líquido refrigerante, tenemos que identificar la tapa que tenga el símbolo de advertencia. Otro fluido importantísimo es el aceite de motor. Este se encarga de lubricar y refrigerar las piezas del motor para garantizar un correcto funcionamiento. Para identificar dónde debemos reponer el aceite de motor, tenemos que buscar el símbolo de la aceitera, que también se encuentra en el tablero de instrumentos. El motor también necesita electricidad. La batería alimenta el motor de arranque o burro durante solamente el arranque. Durante el funcionamiento del vehículo, el encargado de abastecer al sistema de electricidad es el alternador. El alternador lo vamos a encontrar en la parte izquierda del vehículo y se abastece por la correa poli-B o correa de accesorios. Y la batería siempre va a estar del lado derecho del vehículo y se identifica por un símbolo rojo con una cruz. El sistema de transmisión es un conjunto de engranajes de diversos tamaños que transmiten el movimiento del motor hacia las ruedas para pasar de reposo a movimiento. Podemos tener transmisión manual o automática y según el tipo de tracción que lo componga puede ser trasera o delantera. La dirección es la encargada de proporcionar el control del vehículo a quien lo conduzca. Está compuesto por un volante de dirección a disposición del conductor o conductora, una columna de dirección que transmite el movimiento a la cremallera y de esta cremallera al tren delantero para luego finalmente llegar a las ruedas. La dirección puede ser mecánica, hidráulica o electrónica. El sistema de frenos es el encargado de detener el vehículo durante la conducción. Se compone de un pedal de freno, un servofreno de asistencia, una bomba de líquido, conductores de bronce o cobre y actuadores. Estos actuadores pueden ser calipers con pastillas de freno o zapatas con cintas de freno. El sistema de freno funciona básicamente gracias a la presión de un líquido ejercida sobre estos actuadores, y de ahí la importancia de tener siempre líquido en el depósito de la bomba de freno. El depósito de la bomba de freno lo vamos a encontrar siempre en la parte derecha del vehículo, es decir, del lado donde está ubicado el conductor. El sistema de suspensión se encarga de absorber las irregularidades del terreno para garantizarnos un andar confortable. Los neumáticos son una parte fundamental de este sistema, ya que son el único contacto que tenemos con el suelo. Y de ellos depende nuestra estabilidad. Así que, a cuidar bien nuestra máquina. Y hablando de neumáticos, ¿qué pasa si pinchamos? Tranqui, lo cambiamos en 10 simples pasos. Lo primero que hay que hacer es poner balizas de emergencia para advertir a los demás conductores que nos encontramos justamente en una situación de emergencia. Así, vamos frenando de a poco, nos orillamos tranqui en la banquina o la vereda y miramos bien por los espejos. El que tenga que esperar, que espere, que no pasa nada. Paso 2. Descendemos del vehículo con precaución y buscamos dentro del baúl nuestro kit de emergencia, compuesto por balizas de emergencia, chaleco refractario, cricket del auto, la rueda de auxilio inflada, la llave cruz y los guantes de seguridad. Paso 3. Identificamos el neumático pinchado y posicionamos el vehículo para que nos permita una labor cómoda y segura. Paso 4. Localizamos debajo del vehículo el espacio más conveniente para colocar el cricket. Debemos tener en cuenta que debe ser un espacio que se vea firme y rígido, ya que ese espacio será el que sostendrá todo el peso del vehículo cuando esté suspendido. Normalmente esta zona está señalizada con una flecha en el zócalo del auto. Si no encontramos esta flecha, optamos por la pestaña que sobresale del zócalo del auto o algún tensor de parrilla. Son esas barras metálicas que cruzan por debajo del auto. Posicionamos el cricket en este espacio ya identificado y lo arrimamos hasta el punto en que debería comenzar a levantar el auto, sin levantarlo todavía del suelo. Paso 5.
Con nuestra llave cruz aflojamos todos los bulones o tuercas de la rueda afectada, sin retirarlos del todo, ya que aún el auto está utilizando esa rueda para sostenerse. Paso 6. Accionamos el crique para levantar el auto, teniendo en cuenta que no debemos poner ni los pies ni otra parte del cuerpo debajo del auto. Siempre tenemos que priorizar nuestra seguridad. Hay que prestar atención a que el crique esté trabado correctamente y no parezca que va a salirse de su posición. Paso 7. Una vez que tenemos la rueda afectada separada del suelo, retiramos los bulones o tuercas de la rueda por completo y retiramos la rueda. Paso 8. Colocamos en este lugar la rueda de auxilio, con cuidado de no apretarnos los dedos. Ponemos todos los bulones o tuercas hasta que deban apretarse con la llave cruz. Paso 9. Descendemos el auto despacio, moviendo el crique en dirección contraria hasta que la rueda apoye por completo en el suelo. Paso 10. Una vez en el suelo, apretamos todos los bulones con la llave cruz, revisándolos nuevamente para no olvidarnos de no haber apretado alguno. ¡Y listo! Guardamos la rueda afectada en el baúl y todos los elementos que hemos colocado para realizar la tarea y nos vamos hacia la gomería más cercana a chequear si se puede arreglar la rueda afectada. Un dato muy importante. Las ruedas de auxilio de nuestro vehículo tienden a ser de un rodado más pequeño a las ruedas ya existentes en el auto. Por esta razón, debemos usarla el menor tiempo posible, así evitaremos futuras roturas en la suspensión. Para andar tranquilas, necesitamos tener el service de motor al día, que incluye el cambio de aceite y su elemento filtrante, el filtro de aire motor, el filtro de habitáculo o antipolen y el filtro de combustible. Es muy importante también tener en cuenta la alineación, el balanceo y la rotación de los neumáticos en el kilometraje correcto para evitar el mal funcionamiento de la suspensión y del tren delantero del auto. Atentas a los ruidos que aparecen al andar, porque estos son los primeros indicadores de que algo puede no estar funcionando correctamente y debe ser atendido. Recuerden que identificar el problema a tiempo y atenderlo en el momento evita que muchos otros componentes se comprometan y agranden el problema. Ahora sí, con este ABC salen certificadas para salir a manejar tranquilas. Preparadas, ¿listas?